decidí emprender un proyecto que se llama CodeSchool con amigos profesores colombianos. Porque lo que nos dimos cuenta es que a pesar de que todos aquí nos sabemos que la educación socioemocional es muy importante, aún estamos aprendiendo y conociendo cómo hacerlo bien. ¿Cómo son estos cómos para crear ambientes positivos de aprendizaje, donde los niños realmente aprenden empatía y autoconocimiento y creatividad? Entonces, CodeSchool es un proyecto donde estamos buscando desde 2013 las mejores metodologías y las maneras de cómo podemos desarrollar estas habilidades en jóvenes, en profesores y en colegios en todo Colombia, desde los colegios privados de Bogotá hasta colegios en Chocó, La Guajira, Urabá, Cali y muchas más partes del país. Y durante los últimos años hemos estado ensayando, haciendo diferentes tipos de proyectos con jóvenes que pueden durar un día, una semana, un mes, un año, y hemos estado aprendiendo mucho y también pues, hemos recibido unos reconocimientos chéveres. Reconocido por un premio mundial de la Fundación de Bill y Melinda Gates, traemos $100,000 aquí a Colombia para desarrollar un proyecto en la formación de docentes. Y ya les quiero contar un poquito más de esto. Y quiero contarles una noticia pues, emocionante que demuestra que hoy en día el mundo reconoce que la educación socioemocional de los jóvenes de Colombia es importante y es parte de una conversación global. La semana pasada fuimos reconocidos por la organización 100 en Finlandia como uno de 100 innovaciones en el mundo de la educación destacadas para el año 2020. Seleccionaron dos organizaciones de Colombia, Escuela Nueva y CodeSchool. Entonces, si no creen que la educación socioemocional es importante, les juro que es supremamente importante y somos parte de esta conversación global. Eso merece un aplauso para CodeSchool, creo. Aquí son profes de Urabá. ¿Hay profes de Urabá, Antioquia aquí? ¿Algunos? ¿Urabá? Yeah, eso. Bueno, trabajamos mucho en la región y quiero contarles un poquito de este proyecto que estamos haciendo con profesores, porque nosotros nos dimos cuenta que la tecnología nos puede y nos tiene que ayudar a llegar mucho más lejos. Porque hoy en día, pues la conectividad está aumentando. La capacidad de que ustedes, profesores, están usando la tecnología, pues no hay mejor ejemplo que este grupo de profesores aquí. Entonces decidimos apostar a un proyecto que usa la tecnología para hacer llegar nuestra formación socioemocional a diferentes partes del país. Vamos a ver cómo funciona. En nuestra propuesta, fue una de las 15 ganadoras de 3.000 presentadas a nivel mundial al Miss Grand Challenge. Recibimos $100,000 de la Fundación de Bill y Melinda Gates y así, lo que antes era un sueño, hoy es una realidad. Educación Móvil, Blended Learning para la formación de educadores en habilidades socioemocionales y creación de ambientes positivos de aprendizaje. Nos aliamos con 15 organizaciones nacionales interesadas en aportar la transformación del modelo educativo en el país. Estamos convencidos que brindando una formación de alta calidad a los educadores, podemos construir una nueva generación de paz en Colombia. Al desarrollar las habilidades socioemocionales, logramos tener seres humanos empáticos, con determinación, capaces de autorreflexionar, de liderar positivamente, de resolver conflictos, verdaderos agentes de cambio para sus comunidades. Y para brindarles la mejor experiencia digital, nos aliamos con Platzi, una de las plataformas de educación online más reconocidas en Latinoamérica. Aquí se encuentran alojadas 12 horas de formación virtual y en espacios de formación intensiva, nuestros bootcamps, dejamos capacidad instalada con 12 horas adicionales de formación presencial. Queremos llegar a los educadores de todos los rincones del país y tú puedes ayudarnos a lograrlo. Haz parte de la transformación con Educación Móvil, formación socioemocional para docentes al alcance de un clic. Entonces creamos esta experiencia de Blended Learning, una parte en persona, una parte en línea. Y no sé si ustedes saben, ¿cuál es el porcentaje de personas que normalmente terminan un curso virtual en el mundo de los MOOCs? Es entre 5 y 10%, es el promedio.
porcentaje de los 800 profesores que tomaron este curso en Colombia sobre educación socioemocional que lo terminaron? 85%. Este es un gran mensaje desde los profesores de Colombia, desde muchos diferentes contextos, que sí les interesa la tecnología y que sí pueden usar la tecnología para mejorar sus prácticas en la docencia. Lo que queremos en CoSchool es que entendemos que hay muchos casos de niñas increíbles como Jackie. Jackie es de Chigorodó, en Urabá, y es una niña que participó en un programa para jóvenes que hicimos, que es un campamento de liderazgo. Y sabemos que hay muchos niños como ella. Cuando ella pasó por esta experiencia enfocada en esas habilidades socioemocionales, apenas 2 semanas después abrió toda una capacidad en ella de pensar en sí misma, en sus sueños, en su creatividad, su perseverancia, y decidió aplicar a una beca aquí en Bogotá para ser profesor, para estudiar la docencia inglesa en UNICA, y aquí hoy en día pues Jackie ya lleva 3 años estudiando. Es un ejemplo del poder de la educación socioemocional para los jóvenes, pero sabemos que no podemos llegar nosotros a todos los Jackies, pero ustedes sí pueden llegar a ellos, los profesores de Colombia sí. Y Gladys es una profesora de Carrera, otra es en Uruguay. Y Gladys es una profesora que cuando llegamos, ella dijo, no sé qué voy a hacer con este curso digital, no sé si eso sirve para mí. 3 meses después del curso, ella está usando herramientas tecnológicas para enseñar el autocontrol a sus estudiantes, está haciendo prácticas de Attention Planet y Mindfulness que aprendió a través de la plataforma, y Gladys está impactando más de 100 niños todas las semanas. Y otro ejemplo del grupo de profesores de Cali, que nos parece una nota, es llegamos para hacer el proceso de cierre con su con Emoción Móvil, con ellos. Y estos profesores del Colegio Calypso de Compandi llegaron todos con camisetas diciendo, Emoción, ¿nosotros qué? ¿Qué están haciendo? Y ellos dijeron, no, nosotros, después de lo que vimos en línea, nos apropiamos de todo lo que aprendimos y ya tenemos estrategias transversales en el colegio para la educación socioemocional. Tenemos asambleas, tenemos proyectos pasando con jóvenes, formando otros jóvenes. Nosotros estamos formando los otros adultos, hasta las personas que trabajan en cafetería y en la limpieza del colegio, en educación socioemocional. Y creo que ese es el mensaje con lo cual quiero dejarles. A pesar de la tecnología, y con la tecnología, y con muchísimos ejemplos de ideas y maneras de integrar la tecnología en su práctica como docentes, nunca pierden el valor, la importancia de la educación socioemocional. Yo creo que ya hoy en los otros proponentes lo escuchamos muchas veces. La importancia de las relaciones con el otro, la importancia con la relación con su propia mentalidad. Nunca podemos perder la educación socioemocional desde los discursos y desde los debates en la educación. Y creo que con la tecnología es más importante que nunca. Y ustedes saben, siendo profesores en Colombia, la gran importancia que estas habilidades tienen para el futuro del país. Muchas gracias.